El cáncer de colon es la tercera neoplasia más común en el mundo. Se estima que ocurren 1.400.000 nuevos casos anuales y que se presentan aproximadamente 700.000 muertes anuales por esta enfermedad. A pesar de que los factores genéticos son importantes para el desarrollo del cáncer de colon, la mayoría de los casos son esporádicos y se desarrollan en forma progresiva, afectando principalmente a las personas mayores de 50 años de edad. Se ha encontrado además una fuerte asociación entre el cáncer de colon y algunos aspectos del estilo de vida, tales como la dieta, la obesidad y el alcoholismo, entre otros. Mantener un estilo de vida saludable y asistir a controles de salud para lograr la detección temprana mejoran las posibilidades de sobrevivencia por este tumor. Para conocer más acerca del cáncer del colon, los invitamos a una charla con los expertos. Doctor William Otero, ¿qué es el cáncer de colon? El cáncer de colon es el tumor más frecuente del aparato digestivo, supremamente frecuente. En el 2012 hubo 1.400.000 casos y la mitad se murieron por ese tumor. Cuando hablamos de colon, ¿nos referimos al mismo intestino grueso? Es el intestino grueso, comienza en el recto, tiene el colon sigmoides, colon descendente, colon transverso, colon ascendente y ciego. O sea, del tubo digestivo lo que no es esófago, estómago e intestino delgado es colon. Correcto. Muy bien. Doctor Junca, ¿hay varios tipos de cáncer de colon o hay uno solo? Histológicamente hay varios tipos. El más frecuente es el adenocarcinoma, que es el que afecta a la mayoría de la población. Por la ubicación de la enfermedad, tienen unos comportamientos relativamente similares los diferentes tumores. Doctor William Otero, ¿por qué está tan disparado el cáncer de colon? ¿Cuáles son los factores que llevan a que aumente la prevalencia de cáncer de colon? Hay varias posibilidades o hipótesis. Una cosa importante es que el 6% de la población tendrá cáncer de colon en algún momento de su vida, después de los 50 años. Lo que ha sucedido es que, en primer lugar, hay más métodos diagnósticos, la colonoscopia es más frecuente, se encuentra más. Pero también hay una occidentalización de la alimentación. Entonces, se ha encontrado que algunos alimentos son factores de riesgo. En segundo lugar, la aparición de la obesidad. La obesidad es un factor de riesgo fundamental para el cáncer de colon. Hay una epidemia de obesidad. Entonces, esos factores son importantes que parece están incidiendo en ese tumor. Cuando usted habla de colonoscopia, doctor Otero, se refiere al examen de visualizar el colon a través de un tubo que se introduce por el ano para ver toda la extensión del colon. Así es, ese es el colonoscopio, que es un endoscopio diseñado para ver por dentro el colon. Es un examen muy sencillo, que se puede hacer sin ningún problema, y es el examen que tiene mayor rendimiento y es más exacto para encontrar ese tumor. Doctor Junca, ¿es más frecuente el cáncer de colon en alguna población especial? ¿Es más frecuente, por ejemplo, en mujeres que en hombres o en algún área del planeta? Sí, los países con dietas occidentales, los países industrializados, donde hay baja ingesta de fibra, donde la obesidad se ha convertido en un problema de primer orden, tienen mayor incidencia. En cuanto a la distribución por sexos, es más o menos similar, de pronto un poco mayor en hombres. Y desde el punto de vista de la edad, en mayores de 65 años es el pico de presentación de enfermedad. Doctor Otero, usted se refería ahora a algunos alimentos que son componentes de la dieta occidental que pudieran estar relacionados con una mayor frecuencia de cáncer. ¿Cuáles son esos? Ok, hay factores de riesgo generales que son importantes tenerlos en cuenta. El profesor Junca acaba de decir que es un poco más frecuente en hombres, en todo el mundo, es verdad. Por encima de los 50 años hay que investigar el tumor. La mitad aparece en gente mayor de 70 años, rara vez por debajo de 50 años, 10% no más. Pero los siguientes factores de riesgo son clave y son fundamentales en la historia clínica. Un antecedente familiar de un cáncer de colon, en familiar de primer grado, hermano, padre, hijo. La presencia de diabetes, obesidad, de síndrome metabólico, antecedente del que el individuo haya tenido un pólipo en el colon o que un familiar tenga pólipo en el colon, hace más riesgoso el que tiene al frente uno. Pero quiero destacar en este instante que esos factores de riesgo
se amplían cuando se piensa en el tabaquismo. El cigarrillo es fatal. Ajá. Tomar licor aumenta el riesgo notablemente. Y así sucesivamente, la falta de ejercicio también puede favorecer la aparición de cáncer. Pero lo más importante es el antecedente familiar. Ajá. Es muy importante. La genética. La genética. Doctor Junca, ahora mencionaba el doctor Otero la presencia de pólipos. ¿Qué son los pólipos? Los pólipos son unas lesiones de la mucosa del colon que aparecen antes de los tumores, son lesiones precursoras en individuos que tienen alguna predisposición genética. Es decir, un pólipo se puede convertir en un cáncer de colon. Sí, es una de las vías por las cuales se puede formar el cáncer. Se requiere de un tiempo relativamente prolongado, no es cuestión de días ni de meses, aproximadamente en la población en general puede ser un periodo de 5 a 10 años. Ajá. Y en las personas que pertenecen a los grupos de riesgo, como comentaba el doctor Otero, que tienen síndromes polipósicos, probablemente el tiempo sí es menor, puede durar un año o dos años, y esas poblaciones requieren un seguimiento más estricto. O sea, aquellas personas que tienen una enfermedad en la que hay muchos pólipos en el colon, tienen mayor riesgo. A eso llamamos poliposis. Poliposis. Generalmente más de 100 pólipos en la mucosa, en los síndromes polipósicos, y en unas formas atenuadas puede haber menos de ese número de pólipos, pero la persona tiene la recurrencia, tiende a producir más pólipos que la población general. Doctor Otero, ¿cuándo una persona puede sospechar que tiene un cáncer de colon? ¿Qué manifestaciones podría tener? Son variables, depende de la ubicación del cáncer. Cuando está ubicado en el recto, puede tener sangrado con la materia fecal, y eso es muy importante. Tener deposición con sangre es anormal. Lamentablemente la gente piensa que son hemorroides. No. Toda persona adulta que tenga sangrado por el recto, hay que hacerle colonoscopia. Siempre. Uh-huh. Aunque se vean las hemorroides. Ajá. Porque las hemorroides son muy frecuentes en la población y pueden coexistir con un cáncer. O sea, las hemorroides son las varices del ano que pueden sangrar durante la deposición. Unas venas prominentes. Las venas prominentes. Son, tienen varios grados, son pequeñitas, más grandecitas, etcétera. Pero el mensaje es que nunca, nunca se puede asumir que el sangrado son de hemorroides. Siempre. Correcto. Hay que ver el colon. Entonces puede tener rectorragia, o sea, popó con sangre. Uh-huh. Puede tener dificultad para la defecación. Uh-huh. Hay pacientes adultos mayores que les aparece por primera vez estreñimiento, hay que estudiarlos. Por eso todos los médicos, siempre, siempre, que hay un sangrado por el recto, el doctor debe hacer un tacto rectal. Ahí está, la tercera parte de los cánceres están ahí. Se pueden tocar. Se puede encontrar con el dedo. Otra manifestación es anemia, pérdida de peso inexplicada, falta de apetito. Las anemias por falta de hierro se llaman anemias ferropénicas. En el cuadro hemático hay anemia. Todo paciente adulto que tenga anemia y que no tenga anormalidad de la menstruación, todo paciente adulto con anemia, hay que estudiar el aparato digestivo. Hay que pensar. Ese mensaje es fuerte, es muy importante. Perdiendo sangre a través del tubo digestivo. Aunque no vea la sangre, son pérdidas microscópicas de sangre. Entonces, pérdida de peso, anemia, popó con sangre, popó rojo, hay que hacerle colonoscopia, hay que pensar en cáncer de colon. O estreñimiento. Estreñimiento de reciente tardía. Aparición. Okay. En un paciente adulto mayor es obligatorio verle el colon. La gente joven no. El estreñimiento lo padece el 14% del mundo. Estreñimiento solo no es indicación de cáncer de colon. Hay muchas enfermedades que tienen que ver con el colon. Por ejemplo, la colitis ulcerativa, que es diarrea con sangre y moco. La enfermedad de Crohn, que es parecida a la anterior. Hay colitis producidas por antiinflamatorios. Hay colitis infecciosas. Hay colitis inmunológicas. Y hay cáncer de colon. Hay múltiples enfermedades. La colonoscopia es un examen supremamente importante. Se considera el gold standard, el estándar de oro para examinar el colon. Tiene varias indicaciones. Cuando alguien tiene deposición con sangre, antecedentes de un familiar con cáncer de colon, un familiar con pólipos, hay que hacerle colonoscopia. Pero también hay personas que no sienten nada. Y si no sienten nada y tienen más de 50 años, hombres o mujeres, hay que hacerles colonoscopia. El 6% de la gente en el mundo tendrá cáncer de colon. Por eso es que los países desarrollados
Entre sus políticas de salud pública, incluyen la colonoscopia a las personas mayores de 50 años. El colon debe estar completamente limpio y hay diversas formas de prepararlo, pero siempre, siempre debe tomar algo para limpiar el colon. Cuando se limpia el colon, no hay materia fecal y el aparato ve perfectamente por dentro lo que quiere ver. Consiste en introducir por el ano un aparato que se llama el colonoscopio. Ese aparato tiene una cámara en la punta y se puede ver en un monitor de televisión en tiempo real qué está pasando por dentro. Es una filmación perfecta de todo el colon. El examen se puede hacer con sedación o sin sedación. En manos expertas, el examen duele muy poco, pero muchas personas tienen aversión, tienen temor. Entonces, le puedo decir que se puede hacer con sedación y no pasa nada. Todo paciente que tenga molestias digestivas, y en este caso específicamente del colon, que son las siguientes: deposición con sangre, diarrea con sangre, dolor al hacer deposición, anemia, pérdida de peso. Para estas cosas tan serias no hay ningún remedio casero, debe ir al especialista. Y lo más probable es que le mandará una colonoscopia. Y este examen es sencillo, es fácil y es importantísimo para ver patologías del colon. Decía profesor Junca al doctor Otero que la colonoscopia se impone siempre que hay una sospecha. Una vez que se diagnostica el cáncer de colon, ¿qué se hace? ¿Qué sigue después de eso? En la colonoscopia, al ver la lesión, siempre se toma una biopsia para tener la confirmación. O sea, una muestra del tumor. Una muestra de la lesión. El patólogo la examina y nos da el diagnóstico confirmando la presencia del tumor maligno. Posteriormente, el paciente se debe someter a una serie de exámenes para estudiar si la enfermedad, el tumor, está exclusivamente en el colon o ya hay siembras en otro sitio, lo que se llama metástasis. Correcto. Estudiamos los pulmones, el hígado, la cavidad abdominal mediante estudios como la ecografía, tomografía. Hay que hacer una valoración nutricional del paciente porque estos tumores consumen al paciente, lo desnutren y son factores de riesgo. La desnutrición es un factor de riesgo para que el resultado del tratamiento no sea adecuado. Ajá. Puede tener complicaciones el paciente en las cirugías por su estado nutricional. Ajá. Doctor Otero, ¿se puede curar el cáncer de colon? Es un tumor cogido a tiempo, es espectacular, es de muy buen pronóstico. Esa pregunta es importantísima. Cuando el tumor está localizado en la pared del colon, a los 5 años, 90% están curados. De ahí la importancia de un examen oportuno. Cuando el tumor tiene diseminación local o regional, ya la mitad está viva a 5 años. Pero cuando el tumor, como dice el profesor Junca, se ha salido de la pared del colon y ha pasado la última capa de la pared del colon, la sobrevida a 5 años es menos del 10%. Depende en la pared del colon hasta dónde está comprometiendo. Es clave la oportunidad en el diagnóstico. Por tanto, exacto, la oportunidad para hacer el examen diagnóstico. ¿Se opera el cáncer de colon, doctor Junca? Sí, es el tratamiento primario, el que da mayor posibilidad de curación. Lo que hacemos es resecar un segmento del intestino grueso donde está la masa con unos márgenes de tejido sano, conjuntamente con la grasa que acompaña, donde van los vasos y los ganglios, que es donde también puede encontrarse enfermedad. Posterior a esto se hace otra vez el empate del intestino para que el paciente no quede con colostomía, es decir, con la salida de materia fecal a una bolsita en el exterior. La idea es que el paciente vaya preparado, que la cirugía no sea de urgencia y que se pueda reconstruir el intestino para que el paciente no quede con la colostomía. Haciendo énfasis, profesor Otero, en el diagnóstico precoz, ¿qué recomendación se le puede dar a una persona que tiene un antecedente familiar de cáncer de colon? Todo paciente que tenga un familiar de primer grado con cáncer de colon, al que está al frente, que se llama el probando, hay que hacerle colonoscopia. Si el tumor ha aparecido antes de los 50 años en el familiar, a él hay que hacérselo 10 años antes de cuando apareció aquel tumor. Antes de los 40. Ah, sí, señor. Eso es con respecto a factor de riesgo, pero a nivel mundial hay políticas de Estado que se llama la tamización o screening. Quiere decir que toda persona de 50 años o más, siempre, siempre,
Hay que hacerle colonoscopia aunque no sienta nada. Se llama tamización o screening. Uh-huh. Y eso es muy importante porque esa tamización permite encontrar a tiempo pólipos. El doctor Junca ha dicho que los pólipos son tumores benignos que si se quitan con la polipectomía se evita un cáncer en el futuro. Le voy a dar un dato. 10% de tumores de colon que miden 10 milímetros en 10 años son un cáncer. La colonoscopia y la polipectomía ha partido en dos la historia de este tumor. O sea que la colonoscopia es fundamental. Es el único examen que ha demostrado que permite evitar un cáncer de manera oportuna. Por eso, no sé si usted recuerda que una vez Bill Clinton le dijo a los americanos, yo tengo más de 50 años y en Estados Unidos y Europa, todo el que tiene 50 años o más hay que hacerle colonoscopia. Y hay el Día Mundial de la Colonoscopia. Eso ha impactado fuertemente la mortalidad por cáncer de colon. ¿Qué otra medida podría disminuir la frecuencia de cáncer de colon, doctor Junca? ¿Hay alguna forma de prevenirlo? Sí, uno pues es cambiar los hábitos de las personas, sobre todo las poblaciones en riesgo, los mayores de 50 años, mantener un peso adecuado, una dieta con abundante ingesta de fibra, básicamente que se encuentre en frutas y verduras, una adecuada toma también de agua durante el día, hacer ejercicio. Eso por un lado. La otra cuestión, los exámenes de tamización como la colonoscopia, existen otros, como por ejemplo la búsqueda de sangre en la materia fecal, en el laboratorio, que es un examen sencillo que también se puede realizar anualmente. ¿Qué se hace en una muestra de materia fecal? Una muestra de materia fecal, se hace la búsqueda de sangre oculta y el que marca positivo va a colonoscopia. Esta muestra no siempre sale positiva, tiene un margen de error, pero al que se realiza el examen y le marca positivo la sangre, inmediatamente lo llevamos a una colonoscopia. Uh-huh. Vuelvo al tema de la colonoscopia, doctor Otero, porque usted sabe, hay mucha resistencia de las personas a hacerse exámenes como la endoscopia digestiva alta o la colonoscopia. ¿Qué decirle a una persona que tiene más de 50 años y tiene un factor de riesgo? Hay que decirle que es un examen absolutamente sencillo. Usted se va a sorprender. El dolor depende de varios factores, pero un factor importante es que el doctor que lo hace no tiene un muy buen entrenamiento. El examen es muy sencillo. Tiene mínimos riesgos, pero mínimos riesgos. Si el paciente le da mucho miedo el examen porque le vaya a doler, debe hacérselo con sedación. Uh-huh. Yo quisiera tomar lo que dice el profesor Junca. O sea, con un anestesiólogo que... Un anestesiólogo... Por la vena le aplica unos medicamentos que lo duermen, se llama sedación. Ya. Es absolutamente segura, no tiene riesgos. Uh-huh. Y se duerme durante el tiempo que sea necesario, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Es absolutamente sencillo, no hay ningún riesgo, hoy día no. Pero quisiera tomar, el profesor Junca dice, con respecto a la sangre oculta en materias fecales. Hay dos tipos de sangre oculta. Uno que es el guayaco, ya no lo usamos. Uh-huh. Da mucho falso positivo, que dice el doctor Junca. Se usa hoy día métodos inmunoquímicos, pero se requiere todos los años hacer esa prueba. Y si llega a ser positiva, hay que hacer colonoscopia. Entonces, el mundo hoy día ha virado a la colonoscopia de entrada. Porque si es negativa, el próximo examen es en 10 años. Y el paciente pierde ya pues la zozobra de ir todos los años uh-huh. a sangre oculta. Pero en cada país, eso hay que determinarlo. Uh-huh. Sin embargo, la sangre oculta cada año ha demostrado que baja la mortalidad por cáncer en un 20% más o menos. Interesante. Muy bueno eso. Doctor Junca, a ese paciente al que se le encontró un pólipo, se le resecó, ¿cada cuánto debe volver a un examen de control? Los pólipos pequeños, menores de un centímetro, probablemente en 5 a 10 años no va a requerir el paciente más colonoscopias. Uh-huh. Va a estar protegido todo ese tiempo porque se retira la lesión, que es la que puede eventualmente crecer y generar el tumor. Uh-huh. En las personas que tienen pólipos, tumores premalignos mayores a un centímetro o que ya tienen cambios que el patólogo reporta como displásicos, sí. O sea, cambios en las células, los controles pueden ser un poco más seguidos, eventualmente al año. Uh-huh. Y si después de ese control inicial no encontramos ninguna lesión importante, entra a la categoría de personas que van a recibir una colonoscopia nuevamente a los 10 años. Entonces, uh-huh. No hay que tener la idea de que todos los años hay que hacerse el examen, sino solamente algunas poblaciones. La gran mayoría de personas con un examen cada 10 años es suficiente. Doctor Otero, ¿qué tan frecuente es que un cáncer de colon, una vez tratado, reaparezca? Hay riesgo.
Cuando hay un cáncer de colon, lo que está fundamentalmente en ese individuo es un factor genético. El futuro de la gente está en los genes, no está en las estrellas. Si aparece un cáncer de colon, su genética viene marcado por el destino para que le dé un cáncer. Y como los factores de riesgo no se pueden modificar, ese individuo debe seguir periódicamente una vigilancia. Se llama colonoscopia de vigilancia. Al año, a los tres años, cinco años, debe estar ahí matriculado en colonoscopia de vigilancia. Porque ese colon está predispuesto a que le aparezca un pólipo en cualquier momento. Porque la genética, que es el destino de uno, lo ha marcado. Eso es culpa de Dios. Le mandó uno el destino. Doctor Junca, ¿recuerda usted algún caso particular de cáncer de colon en algún paciente suyo? ¿Algo que nos pueda dejar alguna enseñanza? Muchos pacientes, es una patología muy frecuente. La mayoría ha consultado tardíamente de forma llamativa, a pesar de todas las campañas que se hacen. Desafortunadamente lo seguimos diagnosticando muy tardíamente. Vemos grupos familiares, tengo casos de grupos de familias, específicamente una familia acá de profesores de la universidad, que tres hermanos han tenido tumor de colon, todos operados, todos vivos actualmente, con uno de estos síndromes genéticos. Sí. Y el estudio que se le hizo a los hijos de ellos marcó también a varios positivos para la alteración genética y están en seguimiento. No, ninguno ha hecho tumor hasta el momento, pero están, como dice el doctor William, en periodo de vigilancia. Ajá. Y deben someterse a sus colonoscopias periódicamente. Como dice el doctor William, la genética no perdona. Marca. Este es un tumor muy relacionado con esa, con esa predisposición. ¿Qué caso recuerda usted que pudiera dejarnos alguna enseñanza? Yo tengo varios casos lamentables. Son pacientes con anemia ferropénica. Reciben hierro periódicamente, se mejora de la anemia parcialmente, se le hace colonoscopia y es negativa, pero está mal preparado el colon. El primer comentario es que si el colon no estaba bien preparado en la primera colonoscopia, hay que repetirla. Otros pacientes han tenido temor a ir a la colonoscopia. En ambos casos han llegado tarde al diagnóstico oportuno. Ya está con metástasis. El mensaje es que la anemia en un paciente adulto exige profundamente buscar el colon. Si no hay nada, endoscopia digestiva alta. Si no hay nada, un examen del intestino delgado mediante una videocápsula. Pero lo que he visto lamentablemente es que llegan tarde al diagnóstico por temor, porque se confía en un examen que no está bien hecho, pero algo muy importante. Siempre, siempre debe hacerse una colonoscopia con personal altamente competente. Uh-huh. En Estados Unidos, la tamización la hacen colonoscopistas que tienen la capacidad de ver el colon en más del 95%. Si el examen fue incompleto por alguna razón, hay que repetirlo. Profesor Germán Junca, profesor William Otero, muchas gracias a ustedes dos por sus luces y su orientación a toda nuestra audiencia el día de hoy. Esto es Estación Salud, Medicina a Tiempo.